Estamos comenzando desde los 1600 metros sobre el nivel del mar y el objetivo es llegar a los 3100 metros sobre el nivel del mar, donde se encuentra esta peña. Hay que ir sobre aristas, escalar un poco de roca para poder llegar a la cima de esta montaña. ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo vienes? Excelente. ¿No? ¿Sí? ¿Qué te parece la ruta? Parece bastante bien para la bicicleta de montaña. Pues aquí vamos subiendo. Después de más de 2 meses de encierro, volvemos a la montaña. Y era justo después de estar recluido. Estamos ya llegando sobre los 1080 metros sobre el nivel del mar. Tenemos que llegar hasta esa peña que está sobre los 3100. Aquí vamos sobre unos caballetes, siguiendo nuestra ruta de ascenso. Venga. Ahí están los pueblos de Etla, San Pablo, San Miguel, San Isidro. Aquí tuvimos que rodear la montaña porque se hace un ascenso muy vertical. Tenemos que llegar del otro lado, entonces vamos a rodear para poder continuar nuestro sendero. Sí, es la temporada. Aquí seguimos nuestro ascenso. Vamos por un sendero muy vertical. Entonces prácticamente hay que subir con pies y manos. Ya se ve la peña a la que vamos, la peña San Felipe, que está sobre los 3100 metros sobre el nivel del mar. Empezamos sobre los 1600. Puedes reinventarnos. Claro. Vean esto, qué hermosura. Árbol, ¿cuántos años le calculan? ¡Qué chulada de ruta! Vean nada más, señores. ¿A poco no está de pocos pelos? Y mi amigo que se está muriendo con los mosquitos. No aguanta nada el Carlos. Y vamos a un paraje de la montaña, donde parece muy buena zona de campo para hacer una caminata nocturna. El cerro es feliz. Pues estamos en el paraje de Palosol, donde es un límite de colindancia entre el pueblo de San Felipe, el pueblo de Videra y el pueblo de San Pablo Etla. Hay una zona de muchos pumas. Amigos, ¿saben de dónde sacan las paletas de piñón? Bueno, el piñón de las paletas. Pues las sacan de esas piñitas. Obviamente esta ya está muy vieja y está muy seca. Lo que hacen es cortar estas piñas cuando están muy tiernas y de ahí sacan esas semillitas para hacer el pulque de piñón. Llevamos 1 hora 50 minutos de ascenso y aquí vamos en la ruta de montaña de exploración. Caprichos de la naturaleza, el tenedor. Y vamos aquí por la arista de Palosol. Una arista de encinos y de madroños. Esta parte de la montaña se llama vertiente o ladera. Generalmente es mucho más vertical que una arista de montaña. En este caso, la arista de montaña es esta parte. Aquí va, vamos toda la arista. Entonces, aquí está una vertiente, aquí está otra vertiente. Entonces, generalmente los senderos van sobre aristas. Estamos llegando a la peña, la vemos allá arriba. Hasta ahí tenemos que subir ahorita. Tenemos que bajar, rodear y llegar allá a la cima. Desafortunadamente hay mucha niebla y no podremos ver la ciudad.
Ale, ¿te acuerdas cuando nos desviamos de la montaña? Que salía esta ruta. Ahí lo que tuvimos que hacer es bajar toda esta cañada. Subimos esta arista para llegar acá. Y de aquí ya pudimos salir hacia Oaxaca. Vamos subiendo. Ya casi llegamos a la peña. Es un ascenso muy vertical. No sé qué sea. ¿Saben qué es? Por favor, pónganlo en los comentarios. Aquí desciende la Sierra Madre del Sur para encontrarse con los valles y hacia la Mixteca Oaxaqueña. Allá abajo hay una cañada. Lleva la cañada y está muy tupida. Si te internas en esa parte, será muy difícil que salgas de la montaña. Aquí vamos ascendiendo ya los últimos 100 metros para llegar a la cumbre, a los 3100 metros sobre el nivel del mar. Estamos sobre la parte vertical, pura roca, en algunas partes y mucha hierba. Entonces el ascenso se vuelve un poco más intenso. Estamos a punto de llegar a nuestra cumbre objetivo después de 14 kilómetros, 4 horas de ascenso, 1700 metros de ascenso acumulado. Vamos subiendo y bajando por puros caballetes. Y hasta aquí llegamos. Ya llegamos a la peña de San Felipe. Venga. Vamos a dar una vuelta al cielo. Para ver lo que es eterno. Después de 14 kilómetros, 4 horas, 1700 metros de ascenso acumulado, estamos en la peña de San Felipe. Allá al fondo se ve la ciudad de Oaxaca. Y vean cómo se ve la peña desde Macedonio Alcalá, allá en la ciudad de Oaxaca. De Oaxaca. Cuentos Pollo, ¿qué le quiere decir a la afición montañista? Pues vamos a emprender el regreso. Después de admirar estos paisajes de montaña tan sublimes, tan divinos, tan eternos. Vamos para abajo, venga. Ya vamos de descenso. Dicen que de bajada hasta las calabazas ruedan. Y ya vamos dándole aquí al descenso de la montaña. Aquí empieza un descenso bastante vertical. Prácticamente tenemos que bajar toda esta arista. Esta parte de bajada. Esta bajada es obviamente resbalosa. No solamente por los carascas, sino por la roca. Entonces hay que bajarla con cuidado para no romperse la maceta en grasos. Venga, con cuidado. Descendiendo por la ruta vertical. Estoy bajando con cuidado. Vamos a ver el descenso. Muy vertical está el descenso que vamos haciendo. Aquí se baja de nalgadilla porque es triplemente resbaloso la hojarasca, la sícula y la verticalidad de la montaña. Un mal paso y adiós. Ya terminamos la parte vertical del descenso. Seguimos en descenso, pero ya menos pronunciado. Ya va a ser más rápido el avance. La verticalidad de la peña. Toda esta ruta es pura arista. De repente hay mucho madroño, encino, oyamel. Muy bonita, tiempo de lluvia. Pero está todo reverdecido e increíble. Listo. Estamos abajo de los 2500 metros sobre el nivel del mar. Y ya comienza a chispear.
Seguimos bajando. Ya nos vamos aproximando al Valle de Oaxaca. ¿Qué tal la ruta? No, estuvo encantadora. Anímense. Venga, vamos a darle. Pues seguimos bajando. Ya cada vez más cerca de nuestro destino para terminar esta aventura dura de montaña. Aquí el calor ya está sofocante. Ya se tiene una temperatura como de 21 grados más la humedad del terreno recién mojado. Pero ya casi terminamos la aventura. Ya muy próximos para llegar al pueblo de Viguera. Paisaje está de pintura. Estamos por concluir esta aventura a un buen ritmo, a un buen paso, bajando a buena hora, a pesar de estar 2 meses encerrados. Ya, pues hemos terminado nuestra aventura y pues ya nos disponemos a culminar la actividad. Venga, vámonos.